Con el número 8 iniciando su prueba individual, doña Sara de la Ceiba, con 45 meses de edad y con un registro certificado de Acabaca. Es una hija de imponente de la Virginia en Catrina, estelar de Providencia, su abuelo materno, criador, inversiones AJCS SNC, su propietario, Mauro Antonio Rojas, pasta en Pesebrera Guadalupana en Girardota Monta, Edison Andrés Agudelo, con el número 8, doña Sara de la Ceiba. Potranca que tiene calidad, una potranca que ha tenido un buen elemento en el trote, se va clavando un poco en su cabeza, todavía está cruda, digamos, en esa parte, y entonces le da más dificultad el sostenimiento, desprenda la galopar. Ahí la potranca se nos rebrinca un poco, ustedes ven el efecto que le produce a ella clavarse un poco. Buena potranca para el quinto puesto. La número 14. La número 14, esta potranca número 14 estaba mejor calificada, al final la potranca se fue extendiendo, en el momento de trotar es una potranca muy ágil, mírala ahí, reposada, calmada, despréndala a galopar, cuando la desprenden a galopar, el ejercicio de la potranca, el espacio que necesita para desprender a galopar y la mecánica del galope se nos va alargando un poco, va perdiendo esa reunión, es el cuarto puesto del grupo. Después se hace una comparación entre las potrancas que están en el fondo. Dentro de esa comparación encontramos que la potranca con el número 4 bajó el ritmo frente a tres potrancas más ejecutivas. Tiene esta potranca número 4 cadencia, tiene esta potranca buena marcación también trotando y galopando. Cuando llegó a esa prueba
de los giros bajó un poco la energía frente a otras potrancas que hicieron mejor el ejercicio. La potranca número 2 es el segundo puesto del grupo. Esta potranca en los giros se nos fue abriendo, fue perdiendo un poco, digamos, la circunferencia, la facilidad de giro que tenía en el inicio, la perdió en esta comparación, es el segundo puesto del grupo. Y quedan las dos potrancas, la 17 y la potranca 20, la potranca 17 en movimiento. Esta potranca se fue subiendo en el marcador, fue encontrando un mejor punto y cuando llegó a esa comparación hizo un ejercicio muy lindo. Tiene esta potranca una bonita elevación, si vemos los brazos, también muy clásica en ese aspecto y con un buen tren posterior. En la potranca el primer puesto. Y la potranca número 20 superó a las otras potrancas, porque si uno mira esta potranca en todo el ejercicio y cuando llegan a ese punto final y miran la comparación y miran de atrás hacia adelante, esta potranca en ningún momento se desestabiliza, en ningún momento altera los ritmos. Ahora mire la elevación de la potranca, tanto trotando como galopando, la facilidad, la comodidad y el arreglo que la potranca tiene. Es la mejor, la número 20. Primer puesto, first place, Blue Ribbon, número 17, sevillana de la Rusia, delirio de la Luisa en hechicera, propiedad del criadero La Manuela, bajo la conducción de Johnny Gómez. Cinta roja de segundo puesto, second place, Red Ribbon, para el ejemplar que porta el número 2, Afrodita de la María, Eros de las Leyendas en Tanagra de la María, propiedad de criadero María Rosa, bajo la conducción de Jorge Iván Montoya. Cinta amarilla de tercer puesto, third place, Yellow Ribbon, número 4, Milagrosa de Villa Celeste, la hija de Prodigio de María Rosa en Candelaria de Villa Celeste, propiedad del criadero Villa Celeste, bajo la conducción de Mario Alfonso Franco. Cinta verde de cuarto puesto, fourth place, para el ejemplar número 14, Fátima de la Llamarada, Inquieto de las Guacas en Juanita de la Llamarada, bajo la conducción de Walter Ricardo Rincón. Y quinto puesto, fifth place, ejemplar número 8, Doña Sara de la Ceiba, imponente de la Virginia en Catrina, bajo la conducción de Edison Agudelo. Ladies and gentlemen, this were the official results to class number 9. Schooling Phillips, resultados oficiales para la categoría de las potrancas en proceso. Vamos a realizar la rifa de Gamadiel de la Pero Timbiano, la tercera.